Partido amistoso entre la selección nacional de Nicaragua sub-17 y la del Salvador, ya con el partido 1-0 a favor de los salvadoreños, que lo anotó Brian Rodríguez al minuto 2. Aquí está la segunda anotación de los cuscatlecos después de que la defensa de Nicaragua se enreda, y el disparo de Brian Pérez que superó a Jason Down. 2-0 ya estaba ganando el Salvador a Nicaragua a los 32 minutos. Sin embargo, la respuesta de Nicaragua llegó con este cobro de penal de Yader Bonilla al minuto 45. Y ya en la segunda parte, la tropa de Nicaragua iba en busca del gol del empate. El disparo de Kevin Serapio se estrella en el travesaño y aparece de cabeza Anderson Josué Treminio al minuto 48 para nivelar las acciones a 2 goles. Al minuto 57, Carlos Díaz agarró mal parado a Luis Montealto y puso el 3-2 a favor del Salvador. Aquí está la repetición y el golazo del salvadoreño. Y el gol del empate llegaba a los 95 minutos con este cobro de tiro libre de Yader Bonilla. Lo positivo que podemos destacar es que el equipo nunca bajó la guardia, el equipo luchó hasta el final, el equipo trató hasta el final de hacerse a la pelota, pero allí empieza lo negativo. La verdad fue que nos costó mucho. Desafortunadamente creemos que la tensión, el estrés, los nervios le cobraron factura a nuestros muchachos. Sacamos la guardia y solo pensé que podíamos hacerlo y así fue, pues sacamos el empate y seguir adelante. En el primero pues ya fue, no tenía presión, pero me concentré, y en el último, no sé, solo... Hubieron errores y lo recuperamos esos errores a través de haciendo gol y entrando más por la banda. Aunque en el primer tiempo no entrábamos, pero ya después tuvimos más centrados y estuvimos entrando. Por eso hubo la acción de gol ahí fuera del área. La selección nacional sub-17 hoy a las 5 de la tarde se vuelve a medir ante El Salvador en el segundo partido amistoso en el mismo escenario, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. El técnico colombiano Javier Londoño usará hoy un equipo diferente al de anoche. Los pinoleros pagarán la visita la próxima semana para completar 8 partidos internacionales tras los 4 que realizarán contra Honduras en marzo.